Estamos. A ver. Pues vamos a compartir. Voy a compartirle Facebook Live. A ver. Compartir. Vale, pues ya lo estoy compartiendo. ¿Qué? Fábula de mí, una de las canciones de este nuevo trabajo de este Bienvenidos al Medievo de José Andrea y Uroboros, al cual podéis ver ya a través de la ventana de Facebook, a través del Facebook Live que estamos haciendo y un teléfono que suena, que debe ser el de Santi. Ah, no, es el de José Andrea. Perfecto. Bueno, pues ahí le tenéis, tenemos abierto el Facebook Live para que si queréis podéis mandarle, como os decía antes, cualquier pregunta, cualquier mensaje, en fin, saber más de él, porque ya sabéis que, bueno, aparte de lo que estamos haciendo en la radio, luego seguiremos, digamos, a micro cerrado recibiendo más mensajes, haciendo más preguntas y, bueno, pues conociendo lo que es la actualidad de José, que bueno, al cual damos obviamente la bienvenida. Hola, ¿qué tal estás? Estaba aquí ya, porque no sé si, no sé si lo he hecho bien, lo de compartir. Creo que sí, ajá. No sé, yo espero que sí. Bueno, sí, no sé. Pronto despejaremos la duda. Bienvenido a tu casa, sí, José. Sí, un paquete para las redes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí yo me siento como en casa y siempre es un placer debatir y charlar y compartir experiencias contigo, María. Por supuesto. Gracias. El placer es mutuo. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar fundamentalmente de lo que es ahora mismo la actualidad ya en directo de José Andrea y Uroboros, porque ya habéis empezado la gira. Pero antes de hablar de los conciertos, a mí me gustaría detenerme un poco más en este disco, Bienvenidos al Medievo. José ya estuvo aquí, si no recuerdo mal, a la cosa de un par de meses, más o menos, cuando el disco salió para hablar de él, presentar las canciones. Y bueno, pues ahora ya ha pasado algo de tiempo. A mí me da la impresión de que este es un disco que ha sido especialmente bien acogido. Yo, es algo muy indefinible, quiero decirlo, noto un poco a nivel de calle, a nivel de comentarios, lo que uno va leyendo, mensajes en Facebook y tal. Yo creo que este es el trabajo en que creo sinceramente mejor está funcionando, por lo menos a nivel de percepción general. No sé si tú compartes ese... No, es así, lo que es la percepción, incluso antes de que saliese ya había una especie de run, y luego sí, la sensación ha sido fantástica. La verdad que nos ha sorprendido bastante, hombre, nosotros sabíamos el producto que teníamos entre manos y confiábamos mucho en él, pero la verdad que nos ha sorprendido muchísimo el desborde, las expectativas, ¿no? Tanto en los comentarios que tienes en los canales de YouTube, tanto en Facebook como en Twitter, como en todos los lados, la verdad que la cantidad ha sido cojonuda. De ventas ha ido también bastante bien, así que estamos muy contentos, la verdad, con muchísimas ganas de defenderlo en directo. Ya llevamos un par de bolillos y la verdad que muy contentos, sobre todo pues porque la banda que me respalda a mí pues es una garantía. Sí, eso desde luego. A tope en cualquier situación, en cualquier momento, así que estamos muy muy ilusionados y justo pues hoy es martes, ¿no? Sí, martes. El jueves ya nos vamos para la Feria de Cáceres, así que nada, allí el jueves 30 allí nos vemos en la Feria de Cáceres defendiendo Bienvenidos al Medievo y con mucha ilusión, como con 15 años. Bien, nunca hay que perder ese entusiasmo, desde luego. Bueno, aparte de esto que comentabas, que es un dato que no tenía de la Feria de Cáceres, el próximo día 7 de junio, esto lo decimos fundamentalmente para la gente que nos escucha más en el centro, más concretamente en Madrid, vais a estar en la sala Cool Stage con Uroboros, haciendo un concierto más de esta gira, que también, bueno, tú nos decías que empezó ya en el Festival Arroyo Rock, ¿no? Sí, en Arroyo, que fue una experiencia cojonuda, hace un viento enorme, con una cantidad de polen que flipabas, pero bueno, o sea, quitando las alergias, pero claro, salió muy bien. Fueron como 8 o 9 mil personas, muy contentos. La verdad que no es lo mejor para empezar una gira, ¿no? Cuando lo tienes todo recién ensayado, que lo llevas algunas cositas con pinzas, tocar entre 9 mil personas, pero vamos, estuvo muy, muy bien, muy divertido. Ya te digo que somos gente y ya tenemos muchos años a las espaldas en esto, claro. Y los nervios, los justos, así que sin problema ninguno. Y como tú dices, ahora estamos ya dando los últimos retoques para el show del 7 de junio en Madrid, con sobre todo unas sorpresitas a nivel del repertorio que vamos a llevar. También te adelanto que prácticamente se va a tocar casi todo Bienvenidos al Medievo. Y bueno, yo estoy ahí en la pelea con la banda, porque
Obviamente no puedes hacer un show de 3 horas, pero ya. La verdad es que se nos queda en casa. Y cada uno quiere tocar la suya y cada uno. Claro, cada uno tira para la suya. Y yo, y mi solo. Están así. Y la verdad que es una putada no poder hacer un show de 3 horas, pero claro, siempre te vas a dejar algo en el tintero. Claro, sí. Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay una referencia muy, muy cercana y muy directa de lo que es el directo de José Andrea Uroboros, que fue el DVD de La Paz donde todo es posible. Va a haber entonces muchos cambios, aparte de los temas nuevos, con respecto a lo que se pudo ver en ese DVD. Del DVD a lo mejor hay 4 o 5 canciones. Sí, es lo que pasa cuando empiezas con un proyecto y dices, joder, es que no tengo repertorio. Y ahora ya que ya tienes repertorio, dices, ya era cual quito. es la putada, pero es así. Además, somos conscientes de, por las redes sociales y por la percepción, lo que tú decías antes, por lo que nos comenta la gente, de las ganas que tienen de ver ciertas canciones en directo. Y obviamente el pueblo lo aclama, sí. Pues lo tienes que tocar y quitar otras sacan del tintero, claro. Muy bien, bueno, ya están empezando a llegar mensajes, como siempre, en cascada. ¡Dios mío! Toda la gente que nos escucha. Por ejemplo, Isabel Aranda nos dice, me encanta, bienvenido al medievo, he vuelto a ir al José Andrea de siempre. Muchas gracias. Luego, nunca se fue, pero bueno. Eso iba a decir, bueno, el de siempre. Si, tanto no ha cambiado. O sea que... Luego, obviamente, como suele pasar siempre, pues mucha gente, sobre todo de América Latina, de Guatemala, de México, de Ecuador, que manda mensajes. Hola, José, saludos desde Ecuador. Las preguntas de siempre, de cuándo vais a tocar allí, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? En breve, paciencia. Las cosas de palacio van despacio. Xanezade Luz de Luna, que además nos aparece en el Facebook como fan destacada, dice, José, te adoro. Bueno, muchas gracias, Xanezade. Nicolás Rodríguez Hernández, José, saludos desde Colombia. Bueno, pues insistimos en ello, ¿no? Yo creo que es muy importante y sobre todo imagino que tiene que ser algo realmente muy enriquecedor y muy satisfactorio para el grupo. Después de tantos años y después de lo difícil que a veces es, sobre todo por las cuestiones económicas, ir a América Latina, funcionar bien allí, encontrar buenos promotores, mirar que al final realmente de allí es donde tenéis realmente una... digamos, una base de fans más fiel, más leal, más cariñosa, ¿no? Hombre, también te encuentras son muchos años trabajando allí, es una base, como tú dices, trabajada durante muchos años y la verdad que queremos hacer las cosas muy bien y en las mejores condiciones posibles para que luego los fans no se llamen engaño o tengan malas experiencias, porque por fortuna hemos tenido experiencias muy, muy, muy agradables, pero también, por desgracia, muy desagradables. Y lo que queremos es, una vez que ya sabes lo que hay y ya tienes una experiencia, quieres ir con todo bien atado, precisamente para que los fans no tengan un mal show, una mala percepción de lo que no queremos que se lleven del grupo. Queremos que todo vaya muy bien para que no haya ningún marrón de última hora ni ningún problema, ¿no? Que vaya todo como la seda. En vez de hacer 60 conciertos en América, se tiene que hacer 20, pues 20. Bueno, aquí Luis Jaime dice, yo pensé que tu voz había perdido calidad. Gracias por cerrarme la boca. Te dicen desde Valencia. No, bueno, esto es como un deportista de élite. No puedes estar todas las temporadas, salvo Messi o Cristiano, haciendo 60 goles por temporada. Y yo tuve problemas físicos, que además es una zona que mina mucho un cantante, como la zona abdominal para cantar. Pero bueno, con tiempo y con cuidados y con rehabilitación, pues todo vuelve a su ser. También el estado emocional influye muchísimo en ese momento cuando te ves que estás incapacitado físicamente y que te cuesta retomar el ritmo, pues también mentalmente y emocionalmente te afecta, ¿no? Claro. Te vienes abajo, vas poco a poco remontando, pero cuando emocionalmente y físicamente estás bien, la voz vuelve y es como Clash of Mane, ¿no? Que claro. Las mismas declaraciones que hacía él como cuando él tuvo sus problemas vocales, pues lo mismo. Así que yo estoy ahora muy contento, una segunda juventud, y la verdad que muy, ya te digo, súper tranquilo y relajado. Bueno, con eso has contestado una pregunta que hacía José Moreno, que decía, ¿qué has hecho para conseguir recuperar el nivel de voz que tenías hace 10 años? Pues sencillamente es buenos alimentos, acabas de decir, claro, buenos alimentos y paz mental y cuidarte físicamente y tener paz contigo mismo y estar... Mírate al espejo y no reprocharte nada. Exacto. Bueno, otra cosa que me gustaría preguntarte, ya que dices que en esta nueva gira estáis dándole, obviamente, mucha cancha al nuevo disco, lo estáis tocando entero, estáis cambiando mucho con respecto a giras anteriores, a nivel escenario, a nivel espectáculo, por ejemplo, y un disco que se llama Bienvenidos al Medievo, y que el medievo siempre sugiere imágenes pues, muy impactantes y que pueden dar buen juego a un escenario, ¿va a haber alguna estética, algún número de escenario, algo que recuerde al medievo o que tenga algo medieval? La estética, sobre todo Santiago Leoninista, que es un personaje... Es un juglar, ¿no? Es un personaje, la verdad que a mí es un chico que me tiene enamorado, me encanta.
Pero yo creo que el espectáculo de José André Ouroboros es la banda en sí misma. Bueno, en Cool Stage tampoco es que puedas llevar ahí un elefante en el escenario, tampoco. No. Y bastante somos ya en el escenario como para. Pero yo, no, yo es que tampoco soy. Nunca fui muy partidario de llevar grandes cosas. Prefiero que la gente esté más centrada en ver a la banda que no en ver fuegos de artificio. Yo, que se ven, que se fijen en lo musical, en los músicos que hay, cómo se toca, cómo se hacen las cosas, cómo lo haces tú en un escenario. Hombre, siempre tienes que dar algo visual, pero vamos, que tampoco yo soy muy partidario de llevar 200 enanos y 400 cañones de colores. Más que nada por lo que cuesta. Pues, por lo que claro. Decir, pues, porque no, me parece que es distraer la atención en cosas que no merecen la pena. Bueno, pues os recuerdo, fundamentalmente para la gente que estáis en el centro, este próximo día 7 de junio en la Sala Cool Stage de Madrid tenéis un concierto, uno de los que esperamos sea grandes conciertos de la nueva gira de Bienvenidos al Medievo de José Andrea y Ouroboros, que bueno, tocas tú solo, hay invitados, hay teloneros, haznos un poco la ficha técnica del concierto. Es que nosotros no somos de invitados, o sea, llevamos invitados si nos lo pide el corazón o no. Eso de meter invitados porque vayan a traer más gente, pues no, nosotros no lo vemos. Y a las dos o tres personas que se lo comenté, pues no podían por cuestiones de agenda laboral, son gente que trabaja un huevo, tampoco voy a desvelar aquí sus nombres, pero y no podían por cuestiones de agenda, así que pues digo, pues nada, pues entre nosotros ocho nos lo comemos todo ahí, todo. Y no, y que luego también la gente, muchas veces no sé, yo veo otros conciertos de gente de grupos donde colabora mucha gente y mucha de la gente del público se lo toma como a mal y dice, no, es que claro, invitan a tanto porque no pueden, no, la gente invita porque quiere invitar, joder, claro. Ahora parece que si yo invito a seis personas es porque no puedo, porque no quiero al guitarrista, porque no, tío, cada uno invita a quien quiere, como quiere y por el corazón que quiere, no sé. Desde luego, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir, por supuesto, recogiendo más preguntas y más comentarios que nos manda la gente por Facebook Live y al mismo tiempo también escuchando más canciones que sonarán en Cool Stage y que, bueno, imagino que están sonando de forma frecuente en cada uno de los conciertos de José André Ouroboros. ¿Cuál es la siguiente que quieres que escuchemos? Pues la siguiente, pues no sé, pues Agua y Fuego, también me gusta mucho. Como que... Agua y Fuego, la 12. Una cosa, en directo, por ejemplo, ¿tocáis los temas muy al estilo de cómo son en el disco? ¿Os gusta improvisarles, darles la vuelta? A mí antes sí. Sí que no me gustaba. Bueno, y aquí porque nos soltamos un poquito más, ¿qué? Pero desde que está Teto, que es un enfermo de su instrumento, pues joder, ahora estamos ensayando hasta con claqueta el tío. Y no, venga todo aquí, un poquito de libertad, hombre, un poquito de rock and roll. No puedo con él. Nos lleva ahí como si fuésemos ganados, nos lleva ahí. No, pero muy bien por otra parte. Y así te das cuenta un poquito de, sobre todo. Siempre tendemos a darle, cuando vas sin claqueta, pues siempre tienes a acelerar las canciones en un directo y al final que no puedo con el trabalenguas en las letras. Y, el concierto acabó un cuarto de hora antes, ¿no? Sí, cuarto de hora con los Ramones, ¿no? Y ahora que estáis que estamos cuidando muy, muy mucho eso, hallando el tempo perfecto para las canciones en directo. Y salvo dos o tres canciones en las que sí que hacemos una rienda suelta a las improvisaciones, porque nos lo pide el cuerpo y porque también es el momento de los guitarristas en el que sí alargamos canciones. Salvo eso, sí que casi todas las canciones, menos Luna Negra, sí que van a ir clavaditas al disco. Pues vamos a escucharla. Agua y Fuego, uno de los temas que va a formar parte del concierto y que es una de las grandes canciones de este Bienvenidos al Medievo, el último y nuevo trabajo de José André Ouroboros. Noches. Bueno, por mensajes y por seguidores va ganando Colombia con diferencia, ¿eh? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es aquí? Las 5:30. Sí, vale. Son las 5:30. Pero es el mismo horario que México. Sí. O sea, entonces allí la 1:30 de la tarde más o menos, ¿no? Sí, sí. Las 12. Son 6-7 horas. Dame un segundito, por favor. Un segundito. ¿Por qué no? ¿No lo ves tú? Pues sí. Está en directo, pero... Pero está en tu biografía, no en la página. Compartir con una página. Con esta página. Publicar. Ahora sí.
Yo si salgo, ¿me tienes fichado? No sé. ¿Iniciar? No, ya está, ya está. ¿Sí? Si sí, me sale que hay movimiento. Ahora sí. ¿Ahora sí? Pero, joder. Soy un paquete, macho. A mí te aseguro que con algunas redes me pasa igual, ¿eh? O sea, oye, y el Instagram, es que ya paso directamente de él. Digo, ¿qué historia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! No, yo con el Instagram todavía me defiendo. No, 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 con lo que soy incapaz es con Twitter. O sea, de hecho, no tuiteo nada, no retengo Twitter, pero como si no lo tuviera, porque... Oh. Yo no tuiteo solamente. Sí, ya. No, Twitter soy, para mí es otro mundo. Yo reconozco que soy un paquete total para las redes. Y esto me lo ha puesto Jason, sino también esto de ahí... Desastre. También mucha gente te felicita por el disco, es lo que te decía. ¿Que me critica? No, que te felicitas. Ah. Por el disco, sí, sí. Que el disco, nuevo disco es bueno. No, sí, la verdad que lo te digo, estamos muy contentos, es muy ochentero, ¿no? Pero vamos, que la gente está muy... Lili Karina dice, son 7 horas de diferencia. Ah. Aquí, por ejemplo. Aquí en Seattle, Washington, son las 8:41 de la mañana. En Seattle, Seattle. ¿De acuerdo? Allí en Seattle... Seattle. No, o sea, hablan tan... Sí. Pero se entendía, o sea, entendía mucho mejor el inglés de Seattle, sí, que el de Londres, tío. Ah, pues a mí me ocurría justo lo contrario. No, yo cuanto más... Mejor se notaba, pues, sobre todo el Quisquilla. El Quisquilla las cazaba al vuelo. ¡Qué suerte! Imposible. Yo cuando estuve en Nueva York la primera vez no me quedaba de nada. Pero joder, ser una ciudad muy triste, tío, no me extraña que saliese de allí el grunge, ¿no? Es verdad, tío. Luego hay la parte de la costa del Pacífico, está muy bien, sí, de esa zona, porque está en unas dunas. Porque y... es que está muy al norte, es una ciudad muy fría, sí, con mucha lluvia. Sí. Pero la costa, claro, de Seattle está muy bien. Pues aquí estamos hablando de Seattle. Sí. Creo que ha surgido la oportunidad, dado un mensaje que nos han enviado explicándonos cuál era la hora local en Seattle, Washington, y hablando, bueno, pues de lo que tiene esa ciudad. Como os decía, como surgen muchas preguntas y muchas de ellas además se repiten y son un poco, pues, reiterativas, sí he apuntado alguna que me parece interesante y que voy a transmitirle a José de las que estáis haciendo. Alejandro Ayala te pregunta, ¿piensas que estás en tu mejor momento como artista? Yo creo que sí, sin duda ninguna, porque a la experiencia le unes también... que todos sabemos en la banda lo que queremos y todos vamos hacia un mismo camino. Ya no tenemos los egos que puedes tener cuando eres más joven o cuando quieres demostrar, ¿no? Cuando quieres comerte el mundo y decir, aquí estoy yo soy el mejor. Pero a todos los músicos nos pasa. Eso, el que diga que no miente. Todos cuando somos jovencitos, bueno, queremos demostrar lo buenos que somos. Es propio de los artistas, ¿no? El artista, sí, fundamentalmente es individual. Entonces, claro, individualista, y cuanto más solo, mejor. Pero ahora yo llego al ensayo y me quedo flipado. Bueno, ya ¿quién se quiere hacer un solo? No, hazlo tú. Cuando llega ese momento en una banda es porque la banda ha crecido exponencialmente en experiencia. Sí. Y esa experiencia se traduce en que todos vamos mirando por y para. Ajá. El resultado final del show, del disco... del rendimiento, de cómo puedo ayudarte a ti para que tú mejores conmigo, ¿no? Sí. Y ese es el momento en el que estamos. Por eso yo creo que este es mi mejor momento, porque tengo la experiencia de saber lo que no tengo que hacer y la experiencia para saber qué tengo que hacer en cada momento, tanto en directo como en estudio. Y eso obviamente te lo da los años, te lo da el trabajo, te lo da el tener gente a tu lado que también solo con una mirada te entiendas. Claro. Y claro, dices, joder, si yo toda esta experiencia como la tuviese con 20 años, madre mía, que hubiese hecho Queen 2, pero bueno, no se puede tener toda esta vida. Bueno, estamos hablando de que hay mucha gente que nos escribe desde América Latina, fundamentalmente la mayoría, pero también hay gente que nos escribe desde aquí, ¿eh? Por ejemplo, José Manuel Sánchez Ruiz dice, a ver, ¿cuándo vuelves por Jaén? Bueno, lo de Jaén con muchas admiraciones. Bueno, pues esperemos, Jaén... Tengo muy buenos recuerdos de festival. Bueno, también tengo un mal recuerdo. Bueno, por eso fue en Linares, creo, que fue un festival quisándolo por lluvia, con un charco de agua y a llenarme. Pero sí, ya te digo, estamos armando ahí la gira en España y yo creo que prontito. De momento vamos ahí a la media en Málaga y también a Córdoba, pero vamos, Jaén caerá seguro. Ajá, magnífico. Bueno, pues lo de siempre, salen muchos mensajes sobre todo de cuándo vais a ir a América Latina, México, etcétera. Pronto. Iván Aguirre pregunta que si puedes tocar en su boda. ¡Ah! Esto no sé si es en broma o en serio, pero vamos. Bueno, dime a ver cuándo que digan la fecha y dónde y ya veremos. Hacemos un hueco. Por casa y comida, vamos. Correcto. Hay una cosa que siempre me produce mucha curiosidad y que me gusta preguntaros a los músicos, aunque sé que es siempre un poco precipitado, ¿no? Lógicamente, ahora tenemos un disco que ha salido hace poco, pero que, sin embargo, para vosotros ya no es nuevo. Al revés, es bastante antiguo porque son canciones que habéis ido haciendo y que ya incluso, pues,
hay que seguirlas tocando, pero que ya imagino están muy superadas. Y probablemente ahora en los ensayos, además de preparar lo que son los conciertos, seguramente habrá ideas, riffs, lo que llaman song in progress, etcétera. ¿Hay mucho adelantado de cara a lo que pueda ser un siguiente disco a futuro? Sí, claro que hay, pero también hay un problema. Que tenemos en la banda una persona llamada Sergio Cisneros Quisquilla. Sí. Que, ¿eso es un problema para la banda? Sí, sí, sobre todo para dejar algo terminado. Más sincero no puede ser. Por dejar algo terminado, porque entonces ya, además es que justo ahí tengo un correo. Pepe, mira a ver por qué te mando un correo con unos arreglos para un cierto tema que estamos haciendo. Sí. Y no son unos arreglos, Quisquilla, es otra canción distinta, coño. Y así no se puede avanzar. Y así, porque además ya hay canciones que dicen, joder, este tema en directo va a molar un huevo, tío. A ver cuándo. Y si lo grabamos mucho y lo adelantamos en las redes, no, vamos a parar para el disco. Y llega Sergio, espera, que es que tengo una idea. Ya tomaré por culo otra vez, de nuevo todo. Y así, es mi briega, mi lucha. Bueno, otra cosa que también me gusta saber. Bueno, ¿cómo es José André Euróboros en gira? Es decir, porque bueno, tú decías que obviamente la banda ya es muy profesional, pero bueno, yo os conozco a muchos de vosotros y sé que os gusta la fiesta más que un tonto una tiza. Sí, pero entonces, ahora es todo muy, muy tranquilo. O sea, yo sí, también que eso me lo han dado los años, el poder montarme al fornero y decir ¡pum! Ya puede caer una bomba atómica. Sí, sí. Y no lo pasan, o sea, muy tranquilos de llegar, se prueba el sonido, luego compartimos unos momentos con la banda antes del show. Ahí te das cuenta de cómo evoluciona cada uno, ¿no? Porque siempre sí que nos aislamos un poquito cada uno para sus calentamientos, sus cosas, sus tal. Luego después del show sí que nos gusta mucho en el camerino compartir y hablar sobre cómo ha sido, cómo tal. Pero luego sí que ya no es como antes, que sí que atendemos a los fans, compartimos un poco el tiempo que tengamos con ellos, y enseguida en el hotel sí que tranquilamente, sí, en una habitación o en el hall, si todavía está esas horas disponibles, te tomas ahí un par de Coca-Colas, charlas, te ríes un rato y enseguida a dormir. Para el día siguiente pues quedas con el primero que se levante y te vas a recorrer la ciudad en la que estás, o incluso te vas a hacer footing. Claro, la cosa cambia muchísimo. Muy bien. Jacobo Camacho Castro pregunta: José, ¿a qué hora aproximadamente tocáis en Alameda? Y espero verte por allí. Yo iré, gracias a Dios, y espero saludarte. Te digo, el lugar te va a encantar. Un pueblo chiquito y acogedor para irse a vivir. El Festi es en un parque rodeado de campo. Qué imagino, bueno, que habla del Camo Rock. Sí, el Camo Rock. Pues no lo sé. Somos los penúltimos. Así que yo me imagino que si todo va bien, pues en torno a las 11 o las 12. Es que no sé los horarios, pero vamos, los penúltimos. Los penúltimos, ahí está, ¿no? Bueno, un festival con un cartel importante y sobre todo un evento, el Camo Rock, que poco a poco se va consolidando. Un festival gratuito, que yo creo que es algo que también hay siempre que agradecer. Y bueno, pues además son buenos amigos de esta casa, con lo cual yo sinceramente espero que esta nueva edición del Camo Rock sea un éxito, con Saratoga, contigo, con otras bandas internacionales como Bloodbound, que están francamente bien. Me imagino que ese va a ser otro concierto también importante dentro de la gira, ¿no? Sí, los festivales son muy importantes para toda la banda, porque aparte de medirte, entre comillas, de un rollo con bandas potentes, hay muchos, muy variados, y mola porque tienes un tiempo determinado y tienes que, es como los sprints para los ciclistas, ¿no? Sí. En un corto espacio de tiempo hay que darlo todo y quedar como Dios. Por eso los festivales cada día nos ponen más, nos gustan más por eso, porque son una especie de reto, ¿no? Cuando vas con un bolo tubo y dices, bueno, sabes que no tienes competencia, que tienes, hago mi show, me gusto, me sobro, y aquí es decir, coño, hay presión, venga, vamos a darlo todo, ¿no? Nos gusta ese puntillo de competencia. Ajá, desde luego. Bueno, otro gran festival que mucha gente también está recordando va a ser Leyendas Rock. Sí, la primera vez que viene con otro cartelazo magnífico y otro reto importante para Euróboros, ¿no? Pero sin problema, ahí vamos, es como yo qué sé, como el Villarreal cuando la Champions. Todo lo que pase de fase es algo ganado, pues esto es lo mismo, ahí no, sin nada que perder, vamos a disfrutar, a pasarlo muy bien. A las 7 de la tarde, pues a las 7 de la tarde. A las 2 de la mañana, pues a las 2 de la mañana. Y vamos a disfrutarlo. Daniel Perea comenta: Quisqui es el mejor, que se le va a hacer? Sí, por eso lo aguanto. Es el mejor tal y como está. Ahora, bueno, si le viste ahora parece Jeremías Johnson con su barba colada. Pero es algo que ya lo tienes que querer de por sí. Ya no es algo que ya no te puede hacer daño nunca. Es una buena forma de definirlo. Aquí también la gente a veces se sobra un poco. Aquí te están pidiendo, por ejemplo, Ica Monmar, dice: deleítanos un poco a capela con una canción que me agrada mucho, El Tren. Bueno, hombre. Pues la verdad que es una de las canciones que no van a entrar en el show
de Madrid precisamente por tiempo, porque es que hay como cuatro canciones. No, pero si lo que pides es que la hagas a capela ahora. Ah, puede ser un gran error dejar que pase el tiempo escuchando un viejo blues a la sombra del andén. Aprovecha lo que tienes y no lo dejes escapar. La vida se vive solo una vez y ya está. Deja de volverte loco con recuerdos del pasado. Coge la maleta y no dejes que se marche el tren. Hala. Bueno, y Camón Mar, no te quejarás, ¿eh? No saco tu sorpresa esto que no se puede hacer todos los días. ¡Gracias! Isabel Aranda, que vuelve a escribirnos, nos dice: mis hijos de 27 y 20 años se criaron escuchando tus canciones y siguen escuchándote cantar, pero es que hasta hablando eres un crack junto a Quisquilla. Analicemos la frase: mis hijos de 26, de 20 y 27 se criaron, sí, escuchándome a mí. ¿Qué porra de años tengo yo? Bueno, es un honor. La verdad que estos mensajes engordan el ego, pero siempre hay que tomarlos en su verdadera dimensión, que es, sabes que es, o sea, yo sé que es importante en la adolescencia y en la juventud de muchas personas, y por eso tengo un sentido más grande aún, si cabe, de la responsabilidad que conlleva el subirte a un escenario por las noches y darlo todo. Claro, muy bien. Bueno, para terminar ya el último mensaje, porque saben que lo ha pedido creo que son tres veces. Julio Cisterna Saavedra dice: ¿cuándo de nuevo por Chile, José? Mándame saludos, porfa. Muy buen disco el último. Te esperamos por estos lares. Bueno, pues ojalá pronto. Ya te digo, estamos tramando la gira para toda América, pero las cosas de Palacio van despacio y queremos hacerlo, como ya he dicho antes, queremos hacer todo también para que nadie tenga ningún tipo de decepción ni ningún show se anule por movidas con los promotores. En fin, que salga todo perfecto. Pero bueno, Cisterna, ¿me ha dicho que se llama? Sí. José Luis Cisterna. Julio Cisterna. Te aseguro que vamos a ir para allá, para Chile. Y seguramente sean dos ciudades, no solo Santiago. Santiago y alguna otra más. Magnífico. Bueno, pues ya tenemos que ir acabando. De junio. Bueno, una red social para seguir todas tus andanzas. Una página. Bueno, ¿hay cambios en los conciertos? ¿Quién está en contacto? Sí, pues. ¿Cuál es mi? José André Ouroboros en Facebook. Sí. Y en Twitter, J_Andrea_Ouroboros. Y en Instagram, no sé cuál es, creo que también es José André Ouroboros. Pero bueno, pues. Enredar, buscarlo y claro, vais a saber quién soy. Bueno, lo habéis escuchado fuera de antena, tanto José como yo con el tema de las redes sociales. Andamos de... Flojeamos. Sí, o sea, el 4,5 no lo superamos, ¿eh? José, de verdad, somos pues... paquetes. Un verdadero placer verte por aquí. Mariano, ¿tú? Siempre es un gusto hablar contigo. Sobre todo un placer comprobar, joder, que estás en una forma estupenda, que el proyecto se consolida, sí, que el disco está gustando, que realmente hay un futuro muy prometedor para José André Ouroboros. Y bueno, pues ya para terminar, una canción. Una canción, pues venga, pues Luna Negra. Ahí te pongo la más larga ahí para que te tomes un descanso. Venga, con eso a lo mejor llegamos ya hasta donde esté Mariscal Romero. José André Ouroboros, Luna Negra, sonando en Rockstar. Dale ahí, que no sé qué he hecho yo también. ¿Qué, pero y por qué empezó a sonar de repente? No entiendo nada. Vale, entonces ya... ¿Ya lo podemos quitar? ¿Esto ya sí, lo podemos... De hecho voy a decirle a Jason que ya hemos terminado para que ya corte el Facebook Live. ¡Mual un amor! A seguir, pero usted está intentando seguir. ¿Cómo que seguir? No entiendo nada. Vale, yo no sé si lo he quitado ya. ¡Madre mía, qué molía! Tengo un cambio que te cago. ¿Una despedida o...? Es que no sé si lo he quitado ya o qué coño he hecho. Espérate, sí, me despido. Pues nada, que aquí en mi segunda casa, como siempre en Mariscal Rock, donde nos tratan con mucho cariño, un placer como siempre estar con todos vosotros. Y nada, nos vemos en los conciertos y hasta la próxima. Muchas gracias.